sobre este caso de la ocurrido en 2007 del padre del internado de Tapacarí, del José Santana, un uruguayo, ha hecho esa mal, más que todo un padre no debía pasar, ¿no?, con las guaguas. Nosotros no hemos sospechado nada porque estaban haciendo cine, los changos cada tarde iban, dice, a donde es de la Cora. Ajá. Allá arriba la Cora de su parroquia siempre. Ahí los changos iban, dice, entonces ahí le hacía mirar de películas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y después no sabíamos nosotros nada, no hemos sospechado nada. Un chango ha denunciado, ¿no? Y diciendo que hacía violación, todo. Aquí en el internado hemos perdido alumnados. Con ese miedo no han venido ya a hacerse escribir, ni el padre de familia o la madre de familia, ya no han querido traer al internado. Se sabía, ¿no?, que ha hecho unos abusos sexualmente o no sé qué era eso que era, pero se sabía, se trataba en las comunidades ahí. No hay la seguridad para los niños, ni las curas decían, ¿no? Eso es un mal ejemplo, le daba a los niños, le daban un susto, todo, ¿no? Un poquito se molestaba los padres de familia, la gente también, el campo, hermanos. No, ni una palabra, ha habido cambios. Padre, otra, ahora es el padre de Unateña, ha venido después de eso. Y otros, ha habido cambios, con eso nos hemos ya dado, no ha habido ya coordinación. Como la parte afectada, como Tapacarí, no sabemos ni una información, ni de fiscal, no de las autoridades competentes. Entonces, en esta parte, bueno, así quedamos, como Tapacarí y como las autoridades. ¿Cómo, por qué no sale el culpable? Un campesino comete un error, ya está dentro del cárcel. Pero a un padre no le pueden proceder a su dictamen, digamos, para que entre al cárcel. Nosotros hemos hecho una reunión en la siguiente gestión con don Modesto, concejales, provinciales, regionales, de todos, de los 5 distritos. Aquel padre que comete, nosotros vamos a hacer la justicia.